Hoy os traigo un mensaje de esperanza dentro de la adversidad del hombre natural. Dentro de nosotros mismos y de cómo somos nosotros mismos. Es importante también conocernos, porque es muy, muy difícil conocer a Dios si no nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Y muchas veces no tenemos ni tan siquiera la más mínima idea, no digo de lo que somos, sino de lo que hacemos, que es una parte también continua al ser, a la naturaleza propia de cada uno de nosotros. Tenemos la historia de David. Voy a hablaros de David, de un pecado execrable. ¿Cómo es posible que un hombre como David pecara? De la forma en la que lo hizo, mandando a uno de sus generales al frente de batalla sabiendo que iba a morir. Lo mandó a la misma muerte porque se enamoró de una manera indeseable de la mujer de su general. Y para ello su alma no vivía, su alma estaba de continuo de mal en mal. Y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo, repito, es posible que David, un siervo de Dios, un hombre escogido por Dios, no solamente para ser rey del pueblo judío, sino para ser en su ser, nacería a través de sus hijos, nacería el Mesías? La promesa, el pacto hecho por Dios al pueblo de Israel se cumpliría en él, en su descendencia. Y yo creo que una persona así, cuando se da cuenta de su pecado, cuando se desposa con aquella mujer que había perdido a su marido a consecuencia de David, entonces hay un momento, sí, de alegría, de euforia, primeramente un momento de enamoramiento, de humanidad, después un momento de alegría, de satisfacción. Pero después viene siempre la tormenta, viene la desolación, viene la muerte, viene en el alma de David la misma muerte, algo que es peor que la muerte, a obrar y pecar sabiendo que pecas, algo que no iba solamente contra el marido y la familia del marido y en contra de la propia mujer de aquel hombre, sino que iba en contra del mismo Dios. ¡Cuánta maldición! ¡Cuánto dolor expresa David en este Salmo 51! Deberíamos aprender de este Salmo dos cosas. Primero, que David se arrepintió. David se arrepintió porque la gracia de Dios tuvo que entrar en él, romperlo hasta lo sumo para que aquel hombre reconociera algo más que su pecado. Para que reconociera que había pecado contra su Dios, que había pecado contra aquel que tanto hizo. Y así este Salmo 51 vemos una oración, no de un hombre arrepentido solamente, de un hombre destruido totalmente, de un hombre anegado por su propia miseria humana y espiritual, un hombre sin recursos, un hombre sin nada para llenar o para borrar
o para esconderse del Dios tres veces santo. Por eso llega un momento que el Señor habla a su corazón, llega un momento en el que él no puede más y se postra sus rodillas en tierra y dice al Señor: ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido criado, he sido formado. He aquí, en pecado me formó, me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Entonces vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Aquí vemos no solamente una oración cualquiera. Aquí vemos un hombre destrozado, con unos sentimientos peores que la misma muerte. Un hombre que no podía continuar respirando sin alzar sus ojos hacia la inmensidad de Dios. Este es el problema del hombre, que no levanta sus ojos a Dios, que está mirando a la tierra, que se está mirando en el peor de los casos a sí mismo, que se siente bueno, que se siente una buena persona, pero que no puede reconocer su pecado, porque el pecado es algo que no gusta, que no es políticamente correcto, y más en nuestros días. Trata de esconder su pecado y su maldad delante de Dios a través de la religión, a través de dar limosnas, a través de hacer peregrinaciones, a través de muchas cosas que son en él como ser humano creado por Dios, auténticas formas de autoengaño.
aquí vemos el ejemplo del salmista. Ha pecado gravemente, pero aquí también vemos la gracia de Dios, que a pesar de aquella suciedad, de aquel pecado, permite que aquel hombre sucio y pecador, de aquel hombre poco agradecido por los dones que le había dado, pueda declarar por su gracia: ten piedad de mí. ¿Qué no sentiría David? ¿Cuál no sería sus sentimientos y su dolor? Eso no podía ser lleno por el disfrute carnal. Eso no puede ser lleno por nadie ni por nada. Esa soledad de el Hijo de Dios sin Dios no puede ser llenada por nada y por nadie. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia, no en la misma medida que David, pero yo sí que he tenido experiencias, quizá tú, en la enfermedad y en la muerte de los más queridos, o en cualquier otra situación, hayas podido sentirte sin Dios y te hayas preguntado: Señor, ¿por qué? Señor, ¿dónde estás tú? En el peor de los casos, eso es lo que hace el mundo, pero David no podía hacerlo porque era un hijo de Dios a pesar de su pecado. Y dice: ten piedad de mí, ten piedad conforme a tu misericordia. Porque él sabía que la misericordia de Dios no estaba limitando, no estaba reconociendo el límite de Dios, ni mucho menos, ¿no? Conforme a tu misericordia. Le dice así porque él conocía al Dios vivo. Él conocía al Dios de Israel. Por eso, esta oración es la oración de un hombre pecador. ¿Cuánto mal hemos hecho en esta semana pasada? ¿Y cuántas veces hemos dirigido nuestros labios, nuestra voz al Señor en oración? La iglesia del Señor está pasando por una auténtica tribulación. Nosotros estamos muy sentaditos aquí, pero hay hermanos y hermanas en estos momentos en países árabes, en la misma China, a pesar de esa libertad emergente, y en otros países de Asia y de Medio Oriente, que están muriendo, que están siendo asesinados. Ahora quizás, que sus hijas están siendo violadas delante de ellos, pidiendo sus guardias, sus verdugos, que se arrepientan. Si no, le harán esto y las matarán, los matarán. Y los mismos hijos, según testimonios, gritando a los padres: no reniegue de Jesús. No reniegues de Jesús. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué dice este hombre esto? ¿Qué sentimiento le asalta? Por una razón. Porque él, como hijo de Dios, reconoce. Por eso nosotros muchas veces intentamos que Dios nos escuche lo que nosotros queremos pedirle, unas veces cosas justas y necesarias, sin reconocer nuestro pecado. Esa voz, esa oración, no llegará más allá que el eco de tus palabras. Nosotros debemos reconocer nuestra situación delante de Dios, delante de los hermanos. Si tú crees que eres demasiado bueno, que eres el mejor y que el otro, claro, no te lo dirás, ¿verdad?, por pudor. Pero en el momento que tú ves al otro hermano o hermana que no es más espiritual que tú, que es una persona que no asiste, una persona que tal, y yo asisto y yo cumplo, estás convirtiéndote en el fariseo si no vas al Señor con un corazón limpio.
En Cristo nuestro Señor no hubo engaño, no salió mal de su boca. Él es nuestro hermano, Él es nuestro referente, ¿verdad? Imitadme, dice el Señor varias veces. ¿Por qué? Porque conocía el corazón del hombre. Yo reconozco mis rebeliones, no ya este pecado o el otro, sino mi continua rebelión delante de ti. Yo me siento sucio por ese motivo. Antes procuraba permanecer limpio engañándome a mí mismo, pero ha llegado un momento en el que tu gracia ha llegado a mi vida y ha roto todos los parámetros de autodefensa espiritual y me has hecho ver lo que soy delante de ti. Mi pecado, dice David, está presente, está siempre delante de mí. Y reconoce que no ha pecado solamente contra él mismo, que sí, que no ha pecado en contra de sus hermanos, que también, que no ha pecado, sino que ha cometido un adulterio, ha cometido un asesinato, pero hay más, está hablando de su propia vida. Ese asesinato, ese acto tan inhumano y tan cobarde, le hace verse a sí mismo. Se reconoce, reconozco, porque solo contra ti he pecado. Porque cuando pecamos contra los demás, estamos pecando contra Dios, porque estamos haciendo en nuestras vidas mentira las palabras de Dios, la palabra de Dios. La estamos haciendo mentira en nuestras vidas. No siempre, perdonad que sea tan duro en esta mañana, pero lo estoy siendo contra mí mismo, ¿verdad? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Por qué esta declaración? Para que se reconozca que solo Dios, solamente Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en el corazón y en la vida de cada creyente es limpio. Y es quien nos limpia. La obra de Dios en nuestra vida a través de la muerte de su propio Hijo, a través de la obra del Espíritu Santo. Dios que hizo tanto por su pueblo. Por eso dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No se está justificando, ni mucho menos. Está declarando una gran verdad. Reconoce que él es pecado. Reconoce que es un hombre caído, pero que solamente lo de bueno que hay en él viene de Dios. Por eso le sigue diciendo, he aquí tú ama la verdad en lo íntimo. Es decir, tú ama la verdad dentro de mi vida, dentro de mi corazón. Tú me hablas a mí verdad para que yo comprenda, para que yo atesore, para que pueda entender si cabe un poco en una mínima medida cuán grande eres tú y cuán poco soy yo. Porque lo que soy, soy de Cristo. Lo que soy, Señor, es de ti. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, en mi oración, de rodillas, cerrada mi puerta y pidiéndote, aunque fuera solamente, ayúdame, Señor. Es reconocer que solamente podemos caminar hacia la santificación con la ayuda de Dios, que no podemos llegaremos como en el libro de Progreso del Peregrino de Banyan nos explica. Podemos ir sorteando peligros, pero ¿por qué no ir con Cristo? ¿Por qué caminar por caminos de muerte, pedregosos,
que aquí dice, en lo íntimo me has hecho comprender. Es decir, en esa oración, en esa situación íntima entre David y Dios, entre Dios y tú, y yo, entre Dios y nosotros, en la oración. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, dice aquí, quiere ser purificado. Hay una obra del Espíritu Santo en David que está cambiando todas sus coordenadas y siente esa suciedad en él mismo y le pide al Señor que lo purifique, que lo purifique. Dice con hisopo, era una forma que tenían los antiguos, y que empleaban como condimento, como una especie que limpiaba, ¿verdad? David lo usa aquí, esta palabra para ilustrar. En nosotros, para nosotros, si en nosotros está escrito esta palabra de Dios, lávame más. Es decir, reconoce que quizá mañana y pasado mañana volverá a hacer lo malo porque su espíritu está hecho hacia el mal. Pero aquí repite nuevamente, lávame, lávame más y más, más y más. Él se siente sucio a pesar del perdón de Dios. Se siente, no es que estuviera sucio ya, sino que se siente sucio. Y quiere ser limpio, blanco como la nieve. Él siente el deseo de sentir el gozo de la salvación en su vida. Quiere sentir la alegría de estar cerca de Dios. Incluso llega a decir que sus huesos se recrearán, se alegrarán. Esos huesos abatidos por la enfermedad y por el cansancio, esa alma, más que lo físico, se refiere a lo espiritual. Por eso le pide que esconda su rostro, el rostro de Dios, de sus pecados, porque él sabe quién es Dios, Dios poderoso, Dios de la creación, Dios del mundo entero, y él se reconoce toda esa grandeza que no se puede cuantificar, y reconociendo esa grandeza ve su poca valía, lo que es el dentro de la creación, nada. Por eso le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y sigue todavía hablándole al Señor. Esto es una muestra de cómo nosotros nos tenemos, o sea, tenemos que actuar ante el mal, ante situaciones que a lo mejor no la hemos buscado, pero que nos hemos encontrado con ellas, y que sin darnos cuenta, porque todavía no estamos totalmente santificados. Por eso es importante de tener ese corazón limpio del que habla aquí el salmista. ¿Para qué? Para que nosotros, la gracia de Dios llegue a nuestra vida y la obra del Espíritu Santo limpie nuestro corazón y los frutos del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros y el diablo huirá de nosotros. Enseñaré. En ese momento, cuando nosotros tenemos una relación correcta con Dios, digo correcta porque aún pecamos, aún no estamos santificados, como decía hace un momento, porque la santificación no debemos confundirla con la conversión. La santificación es la obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente hasta llegar al último hábito de vida, hasta llegar al encuentro después de dejar nuestros cuerpos aquí en la tierra
llega a la presencia de Cristo y donde dice en su palabra que Él nos quitará esas vestiduras sucias que aún llevemos y nos pondrá por su gracia vestiduras resplandecientes y nos abrazará y nos dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, porque fue el pueblo que Dios, Dios Padre a Dios Hijo, reivindicando a través de la resurrección para darnos ánimo, para decirnos que no está todo perdido después de la muerte, sino que habrá, al igual que resucitaremos nosotros, y no solamente nosotros, los hijos de Dios, sino todo el mundo, para enfrentarnos nosotros y todo el mundo, los que son y los que no son, al juicio de Dios, porque la justicia de Dios, se habla mucho del amor de Dios, pero nunca se habla de la justicia de Dios. Pero es que Dios es amor en su justicia. No dejaré pasar el hambre del huérfano ni la viuda. Vive Dios que no lo dejará pasar, que no dejará pasar ni la jota ni el til hasta que todo esto se complete. Mira, si eres una persona privilegiada por el Señor, tendríamos que estar en oración continua, en dando en acción de gracias, ¿verdad? Por eso aquí vemos, ¿verdad?, todas estas palabras hablan de esa transformación que Dios hace en la vida, en la vida, en la vida de David, y él lo ve y él lo experimenta, y él, por la obra del Espíritu Santo y la inspiración de Dios, dice aquí, y aquí ha quedado por los siglos de los siglos, y sigue diciendo aquí la palabra. Entonces, cuando eso, tengamos esa actitud, cuando a pesar de nosotros mismos tengamos poco tiempo, aunque sea poco, para el Señor, entonces nosotros estaremos capacitados. ¿Para qué? Lo dice aquí: entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Entonces podré salir fuera y podré hablar de Cristo y podré hablar que hay solución, que hay salvación en Cristo. Entonces hablarás con poder, entonces hablarás con fuerza, porque te habrás humillado ante el Señor mil veces santo. Por eso, entonces, solo entonces enseñaré a los transgresores, a los pecadores tu camino, a aquellos que no quieren saber nada de ti, y los pecadores se convertirán a ti, y los pecadores se convertirán a ti. Ese es el proceso, hermano, hermana. Líbrame de homicidios, oh Dios. Ahora viene de nuevo hacia Él mismo, viene hacia Él y se encuentra con él mismo después de estas palabras: líbrame, Señor, de homicidios. Después de haber sido perdonado, vuelve a pedirle al Señor que no vuelva a caer en pecado, que el Señor le mantenga puro, que el Espíritu Santo sea en cada momento de su vida, en cada momento de su vida. Le pide algo más: abre mis labios para predicar, para publicar, mi boca tu alabanza. Porque la mejor alabanza que el hombre puede hacer es la predicación del Evangelio, es extender el Evangelio. Esa es la mejor alabanza de todas ellas. Nos gustan mucho las alabanzas, pero la mejor de todas es predicar. No hace falta subirse a este púlpito, sino hablar con nuestros amigos, hablar con nuestros hijos, hablar con nuestras esposas y nuestros esposos, y explicarle la verdad, explicarle que el Evangelio es una buena noticia, pero también es una mala noticia,
Hay una buena noticia porque hay otra mala noticia. Hay otra mala noticia. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces, Señor, te agradará todo aquello que yo haga, todo aquello que yo me proponga. Entonces, Señor, entonces y solamente entonces, después de todo esto, Señor, tú no me despreciarás. ¿Por qué? Porque tú amas al corazón contrito y humillado. Por eso tú no me despreciarás, oh Dios. Y habla, continúa hablando acerca no ya del mismo, sino de su pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Y habla también de su querida ciudad, ¿verdad?, de Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén. Y habla también de ofrendas agradables al Señor. Que ellos, que sus hermanos no ofrezcan ofrendas como un rito, como una religión, sino que sea algo que muestre lo que hay en sus vidas, algo que sea agradable al Señor. Quiera Él ayudarnos, quiera Él bendecir nuestras vidas y las vidas de los nuestros, a su gracia.